Hey, hola gente, los saluda Will. Hoy volvemos con algo nuevo para nuestra sección de reviews con una propuesta renovada de AKT para el mediano cilindraje en el segmento trail. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y si como lo pone en el título, hoy venimos con esta grandota, la TT250 Adventure de AKT Motos en su versión renovada. Esta moto de mediano casi bajo cilindraje en su versión anterior había sido la preferida para esos moteros que buscaban una moto costo-beneficio que les funcionara como transporte entre semana para el trabajo o cosas así, y también para salir de ruta de fin de semana a cualquier tipo de lugar. Así que recientemente el distribuidor ha anunciado que lanzó una versión renovada. Me puse a buscar los detalles de lo que ofrece el modelo nuevo y hay ciertas cosas que comentar que me han llamado bastante la atención, así que comencemos. Diseño. Lo primero que tener en cuenta es que esta es una moto la cual es importada de un fabricante chino, el cual vende las unidades al por mayor para cualquier distribuidor, en este caso para AKT en Colombia, por ejemplo. Teniendo esto presente, al ver el diseño del fabricante inmediatamente me viene a la cabeza el diseño de la BMW R1250GS, este que vemos aquí, a excepción de que aquí no tenemos el doble freno de disco. Más allá de eso, y ya específicamente en esta moto, vemos que entre las dos versiones actualizaron la cúpula haciéndola un poco más alta, de manera que ahora recorta más el viento y también más transparente, lo cual da un acabado diferente. En el caso de la versión anterior, y teniendo presente que es una moto enfocada en viajes y recorrer distancias considerables, su silla no es tan cómoda como se quisiera. O sea, no es tan rígida como la de la TTR o TTX200, pero no llega a ser tan cómoda como para una moto completamente de viaje. Después de unas cuantas horas puede que sientas la incomodidad. En el aspecto de la farola principal también hubo un importante cambio de apariencia. En la versión anterior vemos que trae una farola más grande, la cual combina una farola normal y un proyector, digamos, pero hacía que se viera más sencilla la moto. En la versión nueva vemos que la cambiaron y esta se asemeja muchísimo al de la R1250GS. Por último, renovaron la gama de colores entre lo que anteriormente había para darle un aire más moderno. Entonces, en cuanto al diseño, fueron pocos los cambios que se pudieron notar entre la versión anterior y la nueva. Más allá de eso, es una moto que a primera vista da la apariencia de ser de una marca más premium, y debido a su apariencia, incluso en la versión anterior había mucha gente que acostumbraba a colocarle el logo de BMW precisamente porque se asemejaba demasiado. Entonces, en cuanto a apariencia, no se le puede negar que atrae bastantes miradas y, en mi opinión, llena las expectativas nuevamente teniendo en cuenta su costo. Desempeño. Cabe aclarar que hay también ciertos cambios en los dos modelos que no incluyen el diseño porque los quiero incluir en sus propios apartados. Teniendo eso presente, recordemos que en cuanto al motor no vamos a hablar de su ficha técnica, pero sí hay unas cuantas cosas que cabe resaltar. En cuanto a potencia, en papel muestra que tiene lo que necesita para en carretera adelantar sin ningún problema, así como subir cualquier colina considerable, perfecto para una moto viajera. Y en cuanto a velocidad, teniendo presente que es una moto no hecha para correr, he visto diferentes videos en los cuales puede desarrollar una velocidad máxima al de 130 kilómetros, entonces no necesita tampoco más velocidad. Diferencias o mejoras entre las dos versiones: ha habido un cambio importantísimo a mi parecer, y es que ahora la moto viene con sistema de fuel injection, el cual le queda perfecto, ya que un inconveniente muy común cuando las motos son de carburador es que al cambiar de altura, por la diferencia de saturación de oxígeno, las motos tienden a ahogarse. Entonces, al ser ahora de inyección, ya no hay que preocuparse de que la moto experimente pérdida de fuerza, ya que la computadora a bordo se encarga de ajustar la relación de combustión. Entonces, por estos detalles, es una moto que, sin importar cuál es tu destino y junto con los cuidados que le tengas, te llevará hasta el fin del mundo. Llantas y frenos. Dentro de estos apartados sí hay unas cuantas cosas que se pueden tener en cuenta. Las llantas, nada que decir, marca Control, supremamente económicas y buenas para uso controlado en ciudad. Apenas se puede cambiarlas por una marca buena, principalmente con fin multipropósito. En la llanta delantera nos trae una medida 110-80 para rin 19, lo cual nos da a entender enteramente que es una moto con suspensión lista para enfrentar a cualquier terreno destapado. Que a propósito trae barras invertidas, es algo que se me pasó a mencionar en el apartado de diseño, pero es una de las cosas que benefician demasiado esta moto para su comodidad y desempeño. En la llanta trasera nos trae medidas 130-70 para rin 17, lo cual siento bastante bien teniendo presente que no es una moto para acostar o enfocada en ruta de curvas. Sin embargo, para aquellos moteros intrépidos se podría cambiar para una 140-60, y con precaución la moto se podría acostar bastante, y si ya es por fines estéticos también, hasta una 150-60 le podría quedar para que se vea aún más grande y perdería casi torque, porque es una de sus principales características.
características. Del lado de los frenos, no estoy muy claro de la calidad del frenado en sí. Lo que sí sé es que incluyeron el sistema ABS al modelo nuevo, el cual definitivamente para hacer una moto enfocada en viajar le hacía falta. Son máquinas que por lo general le acostumbran a llevar bastante peso, así que con un freno convencional es muy fácil que derrape. Así que es un cambio importantísimo que sin duda vale la pena. Luces. Aquí sí tenemos ciertas cosas que recalcar y que han cambiado. Primero, en el modelo anterior vemos que la luz que traía anteriormente era en farola combinada, es decir, la parte de arriba era en luz halógena y traía un proyector LED, que a fines prácticos la combinación es buena para la ciudad, pero un poco pobre para rodar en carretera de noche. Debido a eso, el distribuidor en Colombia lo que hacía era que por el mismo costo de la moto también te incluían unas exploradoras, que con eso resolvía bastante la visibilidad. El modelo nuevo cambió completamente en diseño. La farola ahora es completamente en LED, diseño un poco más minimalista, pero en mi opinión mucho más eficiente. Cosas para resaltar: o lo utilizaron como referencia o mera coincidencia, pero se parece bastante a la farola de la R1250GS, este que vemos aquí. También siguen trayendo el resto del sistema de luces en LED, algo muy práctico que a la misma vez es bastante estético. Y bueno, no está de más mencionar que ya el modelo nuevo, al menos como lo ofrecen en la página, no incluye las exploradoras. Entonces tú te quedas como que, ok, me dan luces en LED, pero me quitas las exploradoras. Tablero. En este apartado solo unas cuantas cositas para decir. Lo primero es que es muy bueno saber que el modelo viejo, así como el nuevo, incluyen de fábrica cargadores. Trae tanto el USB de toda la vida, así como el de 12 voltios. Entonces es apenas perfecto para que no pases problemas mientras vas viajando. Ya hablando en sí del tablero, la verdad es que a mi opinión no llena las expectativas. O sea, es un diseño híbrido que tiene los indicadores correctos para que estés al tanto de cómo está haciendo el desempeño y no pases ninguna emergencia. Sin embargo, estamos hablando de que esta es una moto último modelo y en este tipo de tableros ya se ven demasiado antiguos. Aquí vemos por ejemplo un tablero de una Ninja del 2014-2015 y como podemos ver las similitudes son demasiadas, y estamos hablando que esta es una moto de diseño chino y ellos proponen cosas nuevas cada cierto tiempo, por ejemplo esta CF Moto. Pero bueno, en resumen, funcional sí, estético y simpático a mi opinión no. Respaldo y servicio postventa. Bueno, aquí sería más bien como mi opinión, ya que no he encontrado problemas en común, sino más bien casos en particular con la moto. Así que lo que podría opinar es que seguramente los repuestos comunes deberían ser fáciles de conseguir. Nuevamente es una moto que ha tenido muy buenos números en venta debido a su costo-beneficio. Sin embargo, ya piezas poco frecuentes seguramente se van a demorar un poco más en llegar. Más allá de eso, yo diría que lo más recomendable es esperar un poco a que el modelo nuevo tenga un poco más de tiempo en el mercado, debido a que a día de subido este video, y si no me equivoco, ninguna de las motos actuales que distribuye KT Motos cuenta con inyección electrónica y frenos ABS, entonces sería el primer producto con el cual ellos entrarían en ese mercado. Así que habría que esperar que ellos tengan los equipos para poder hacer los mantenimientos respectivos y aún más a fondo, reclamos de garantías, repuestos, personal capacitado, etcétera. Ahora, si tú me preguntas, bueno Will, pero a todas estas, ¿sí me recomendarías la TT250 Adventure? Pues mi respuesta es que si aún así quieres dar el salto de fe y confiar en el distribuidor, entonces definitivamente sí la recomendaría. A ver, si bien es sabido que en el servicio postventa el distribuidor deja muchas cosas que desear, de todos modos sus productos muy bien cuidados y pendiente de todo lo que te pide la moto son máquinas que te van a durar por rato, y sus repuestos, independiente de la gama y sección, son relativamente económicos. Y bueno, si la tratas como se merece, te aseguro que esta máquina llenará todas tus expectativas y será una excelente compañía de viajes. Ahora, comparándolo un poco con las otras opciones que tenemos en el mercado, aquí la tenemos por ejemplo con la Suzuki Bistron 250, que a mi opinión puede ser su competencia directa tanto por segmento como gama. Sin mencionar que en ficha técnica la AKT no tiene nada que envidiarle y que la Bistron no trae ABS ni luces LED, pero sí tablero completamente digital. Entonces ya tú dirás, si pagar una diferencia de casi 6.200.000 pesos colombianos lo justifica, a mi opinión, solo por el respaldo de Suzuki. Por último, aquí la tenemos con la Dominar 400 UG, la cual la ofrecen como una moto tipo touring, no tanto como naked. En tecnologías están parejas. Siendo honestos, en motor nada que hacer, como la Dominar son muy pocas motos que ofrecen tanta potencia a tan bajo costo. Lo que debes tener en cuenta es que la Dominar no es tan buena para terrenos destapados y por su posición no es tan cómoda para viajes de bastante distancia. Además de que la Adventure te da la ventaja que si la montas alforjas o maletas, igual el pasajero aún puede ir cómodo. Entonces a tu decisión está si estás dispuesto a pagar 1.200.000 más por más potencia, teniendo presente que la Dominar en Colombia pasará a ser distribuida por una empresa que, basada en las opiniones de usuarios en otros países, no dan buena referencia de ella, y de todos modos en repuestos en general es mucho más costosa que la Adventure.
Y bueno, gente, esta sería mi opinión acerca de la TT250 Adventure, una excelente propuesta de AKT Motos para el mediano cilindraje en el segmento trail. Si tienes alguna duda o recomendación, no olvides dejarla en los comentarios. Si el video te ha gustado, no olvides reportarte con tu like y compartir con aquel amigo que puede estar interesado en comprarse esta moto. Suscríbete que se pone cada vez mejor, no olvides seguirte cuidando y nos vemos en un próximo vlog. Hasta pronto. A propósito, si se preguntaban por qué tan desaparecido el canal, recientemente empecé el proyecto de mi otro canal de juegos, así como de streams en Twitch, y eso obvio requiere algo de tiempo del día. Entonces, si no tienes nada que hacer en la tarde, link en la descripción, llega por allá si te interesa y hablamos un rato. Bye bye.